Hola YouTube, ahora sí que sí, comenzamos una nueva serie de Stardew Valley, una nueva partida, es mi quinta partida seria que me pongo en Stardew Valley con muchísimas ganas de empezar una vez más y más de 100 horas, si no, yo este juego llevo más de 250 horas o por ahí, ¿vale? Vamos a empezar una nueva partida, ahora pondremos los gráficos, porque claro, estoy jugando a 4K, igual necesitamos un poquito menos, ¿vale? Vámonos, Fulgencio, los huevos te como, macho, dale caña a esa granja, vamos, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, ¿cómo me voy a hacer el hombre este? Piel. Pálido youtuber. Y digo pálido, no blanco youtuber, ¿eh? Que yo de tener muchas cosas, pero racista sí que no soy. Lo digo porque una vez me dijo uno, por lo menos por su foto, era negro. Y decía, ¿cómo saber si un youtuber? Mira, este está bastante pálido, el 23. Si un youtuber es racista, el 24. Este soy yo. Soy yo literal, pelo. No sé, este me gusta, pero con ese ya tengo uno. Una partida con ese. Este me gusta también. Joder, no, así hay pelos, ¿eh? Yo digo pálido youtuber. Porque no me da la luz. No me da la luz nunca, no salgo de casa. 24 me gusta, pero es de chica, ¿no? 33, 34, 35, 36. Joder, no, así hay pelos, tío. Es que se ve muy chiquitito, pero porque ahora cuando empecemos la partida, le meto un poco más de zoom y cambio los pegamentos. Paquete de centro comunitario. ¡Oh! Vale, vale, espera, espera. Ahora vamos a eso. No, si hay pelos, chaval. Esto han metido más, ¿no? Oh, mola. ¡Holy mother Jesus! Van 50. La cresta. Calvo perdido. Luego enseguida le voy a poner un gorro. También que me gusta ser los del principio. ¡Holy moly! 66 en él. Oh, oh, este. Este quiero yo. Camisa, sí que me voy a poner. Los colores son siempre los mismos, ¿eh? La roja. Esto sí que no lo cambio. Todas mis partidas voy vestido igual. Pantalones igual. Y extra, que es. Ah, la barba. Sin barba. Vale. No voy a cambiar los colores. El nombre, ¿cómo le llamamos? Hopu, ¿no? A este le vamos a llamar Hopu. Ya sabéis, los que me seguís. Nombre de la granja. Le vamos a llamar Hilltop, ¿no? Yo creo que sí, Hilltop. Hilltop, se va a llamar la granja Hilltop. Y mi cosa favorita. ¿Cómo llamamos la granja? Es que ya escobilla ya está cogidísima. Joputerra. Joputerra, ya está. ¿Mi animal preferido? El perro, por supuestísimo. Ahí estamos. Mira, este se parece un poquito a mi galguita. Saltar prólogo nunca. Granja minera, granja salvaje. Granja cuatro esquinas. Hostia, a ver si no era. Hostia, ¿cómo era, macho? Granja forestal, fluvial, estándar. ¿Cuál es? Es la minera, ¿eh? Su terreno rocoso río y su río sinuoso. Joputesborg, ¿no? Está guay. Creo que era esta, ¿no? La minera, ¿verdad? Su depósito mineral te ofrece más oportunidades de minería. Cuatro esquinas es para el multiplayer. Granja en la playa, no. Cuatro esquinas. Salvaje. Esta es la que te atacan, ¿no? Sí, sí, es la minera. Vale, sí, ponla en la minera. Y luego esto creo que no lo voy a cambiar. Paquetes de centro comunitario. Lo vamos a dejar el clásico. Finalizable un año garantizado. No. Recompensa de la mina. Normal. ¿Los monstruos pueden aparecer en la granja? No. Ganancias. Normales. Ah, ganancias normal. Lo vamos a dejar. Opciones multijugador. Cabañas iniciales. Ninguna. Distribución cerca. Otras opciones. Semilla aleatoria. Nada. Lo vamos a dejar básico, vanilla, sin mods ni nada, ¿vale? Que es lo que yo quiero. Pues vamos a jugar, venga, con intro y todo. Que la hemos visto 50.000 veces, pero es que es una de las mejores intros. Que es que este juego me gusta tanto, tío. Vamos allá. Hopu. La granja se llama Hilltop. Y mi cosa favorita... No, espérate. Mi cosa favorita... No voy a poner Joputerra. ¿Qué ponemos? ¿Qué es lo que más me gusta en el mundo? Sexo. ¿Qué ponemos? ¿Sapocola? ¡Cemogano! Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Podemos poner los doritos o podemos poner... Hamburguesa.
Hamburguesa. Ok, vámonos. Rufle jamón, ¿no? Camiseta frikis. No hemos visto esto nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Y para mi querido nieto. Quiero que tengas este sobre sellado. No, no lo abras aún. Ten paciencia. Presta mucha atención. En el quinto día la luz... Llegará un día en el que el peso de la vida moderada se convertirá en una carga moderna. Perdón. No, Selito, no, no, es mi quinta. Mi quinta vez, tío, a este juego. No es broma. Y tu espíritu alegre se desvanecerá frente a un vacío cada vez mayor. Cuando eso ocurra, querido, habrá llegado el momento de aceptar mi regalo. Veinte años después. Joja, únete, prospera, trabajo. Mira, es Buddy. Aquí hay uno muerto, aquí estoy yo. Ya son todas iguales, María, si no me equivoco. Ya han hecho el update y están todas iguales. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el sobre del abuelo o terminamos la partida? Vamos a abrirlo. Querido Hopu. Solo los fieles seguidores saben qué significa Hopu. Querido Hopu, si estás leyendo esto es que necesitas desesperadamente un cambio. Lo mismo me ocurrió a mí hace mucho. Había perdido de vista lo que más me importaba en la vida. Conexiones reales con otras personas y con la naturaleza. Así que lo dejé todo y me fui al lugar al que pertenecía. Te adjunto las escrituras de mi orgullo y felicidad, la granja Hilltop. Está en Stardew Valley, en la costa sur. Es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida. Este era mi tesoro más preciado y ahora te pertenece. Sé que harías honor al apellido familiar. Mucha suerte, con cariño, el abuelo. Posdata, si Luis sigue vivo, dale recuerdos de mi parte, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Está conduciendo la borracha? Todavía no, ¿no? ¡Vámonos! ¡Virus! Muchísimas gracias, hombre. Eso es enorme. Stardew Valley 0,8 kilómetros. Ya estamos allí. ¡Vamos, Virus! Muchas, muchas gracias. Bienvenido al Scout Club. ¡Vamos! Que le tengo muchas ganas a esto. Empezamos siendo muy pobres, pero bueno. Muy pobres. ¡Hola! Robin dice... ¡Hola! Tú debes de ser Hopu. Yo soy Robin, la carpintera local. El alcalde Lewis me ha pedido... Lewis. El alcalde Lewis me ha pedido que te enseñe... Brother Lewis, ¿no? Con el de las artes marciales. Me ha pedido que te enseñe tu nuevo hogar. Te espera allí arreglándolo todo para tu llegada. Muy bien. La granja está aquí al lado. Sígueme. Venga. Ahora, en cuanto pueda, le voy a quitar un poco de zoom a eso. Ya. Le voy a meter un poco de zoom porque fíjate... No, supongo que vosotros queréis... A ver, yo probablemente molesto menos aquí. Esta es la granja Hilltop, dice. Está reventada. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Es verdad, está un poco descuidada, pero hay tierra de calidad bajo todo este caos. Con un poco de dedicación lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí, sí. Esto es un juegazo, tío. Este es de mi top 3 de todos los tiempos, tío. Y aquí está tu nuevo hogar. Hombre, la nueva incorporación del pueblo. Te doy la bienvenida, soy Lewis, el alcalde del pueblo Pelícano. ¿Sabes? Todo el mundo pregunta por ti. No todos los días se muda alguien aquí. Es todo un acontecimiento, ¿sabías? ¿Cuál es? Esta, la Hilltop, es la que más me gusta. Así que, ¿te mudas a la vieja cabaña de tu abuelo? Es una buena casa, muy rústica.
¿Rústica? Bueno, podría decirse que sí. No duda, ¿en este mapa los establos tienen sitio predefinido, no? No, no, no. Aunque yo más bien diría hecha polvo. Vale. Pero qué maleducada. Ay, no le hagas caso, Hopu. Solo intenta hacerte sentir mal para que le pidas que mejore tu casa. Vale. En fin, el viaje habrá sido agotador. Descansa un poco. Mañana deberías explorar el pueblo y presentarte a los vecinos. Lo agradecerán mucho. Ok. Sí, sí, no, Maglas, ahora cambiamos el zoom en cuanto me deje. Ah, casi, se me olvida. Si tienes algo que vender, colócalo en esta caja de aquí. Yo me pasaré por la noche a recogerlo. Bueno, suerte. Luego cuando le dejas 16 toneladas de fruta, el tío viene por la noche y se lo lleva, le da tiempo. De fruta, bueno, de hortalizas. Hablemos con propiedad, hortalizas, la rica hortaliza. Vale, vamos a mirar a ver... Uy, no, con la era, vale. Lo primero que vamos a hacer un momentito es cambiar el zoom. Tamaño de interfaz, yo creo que la deberíamos de poner más grande, ¿no? Pues seguramente vosotros no la estáis viendo. Bueno, los que lo veis en chiquitino. Así está bien, ¿no? En grueso, grueso. Claro, si yo me pongo ahí molesto, pero aquí ya no molesto nada, ¿vale? Ahí yo creo que está bien. En un monitor 4K incluso así puede estar. ¿Lo veis bien los que estáis en móvil? ¿Lo estáis viendo bien? Fondos de menú, no me interesa. Bloquear barra de herramientas, nada. Nivel del zoom. Esto lo vamos a hacer fuera, yo creo. Sí, vale. Vale, vamos a ver aquí. Vamos a coger esto, que lo vamos a plantar en cuanto podamos. Hola, con la... Ay, joder, se me olvidaba. Sí, vale. Estas mis herramientas, la regadera, no sé qué. Pero cógelo, carajo. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, con el clic derecho. Es que no me acordaba, tío. Súper rústica. Has recibido 15 semillas de chirivía. Aquí tienes un detalle para que puedas empezar, alcalde Luis. Voy. Y tengo 500 pavos que me lo debería de gastar urgentísimamente en más semillas, ¿vale? Pero antes tenemos que limpiar un poco, aunque sea esto. Vale, vamos a cambiar el zoom, que es lo que nos faltaría. Joder, es que me encanta, es que me flipa este juego, macho. ¿Ahí? ¿Un poquito más ahí, a lo mejor? ¿Ahí está bien o más cerca, chicos? Pregunto, ¿eh? Los que lo estáis viendo en chiquitito. Yo me preocupo de los que lo veis en chiquitito. Los que lo veis en pantalla grande, pues claro, la cosa cambia. ¿Un pelín más? Vale, un pelín más. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué tal ahí? Pregunto. ¿Ahí está bien? O 15. A ver, hoy poco vamos a hacer. Vamos a plantar esto así mejor. Vale. ¿Pero queréis un poco más o lo dejamos así? Tenemos 15 chirivías, pero vamos a necesitar más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. 5. Yo daría más, pero como diga el resto del chat. A ver. A mí me da un poquito igual, o sea, quiero decir. Yo por mí lo jugaría con el zoom atrás del todo, pero entiendo que eso la gente no lo va a poder ver. Para mí está bien, no sé los demás. A ver, decid algo, ¿eh? A ver. A ver, tampoco lo vamos a poner al máximo de acercado, pues poco... Yo desde el móvil lo veo bien. Vale. Pues si desde el móvil la peña lo ve bien. Si alguien más, que se pronuncien los demás, si os importa. Vale, lo que pasa es que, claro, voy a necesitar. Deberíamos ir a por de todo un poco, tío. Hay que dar cachos de vueltas ahora. Necesito maderas para hacerme un cofre. Necesito. ¿Cómo voy de energía? Ahora mismo. ¿Dónde se veía la energía? Ahora mismo no me acuerdo. Ah, aquí abajo, es verdad. A las 9, a las 10 de la mañana habría este señor y así vamos recolectando un poquito. Soy de móvil. Vale, desde móviles se ve bien. Uy, bueno. Ah, no, clic derecho, joder, es que se me olvida, tío. Estoy con los controles de otros juegos. Ok.
Sigamos, sigamos, mos. Yo creo que sí que se ve bastante bien, ¿no? Vamos a ir hablando con la peña. Ahora mismo esto es una misión diario. ¿Cómo empezar? Cultivo y cosecha una chirivía. Vale. Presentaciones, 2 de 28 vecinos ya. Hola, el alcalde Luis me ha dicho que acabas de llegar. Soy Marnie. Muy bien, Marnie. ¿Algo más? Vendo ganado y productos para animales en mi rancho. Deberías pasarte algún día. ¿Algo más me dices? Nada más. Vale, aquí está. En el Festival del Huevo es cuando venden la fresa, que es el cultivo más rentable de la primavera, ¿vale? Bueno, hasta que tengamos Ancient Fruit y otras cosas, ¿no? Pero de momento es la fresa. Entonces tenemos que ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para pillar fresas el mismo día 13, ¿vale? Y tenerlo preparado todo para que el día 13, trucutruscus, ¿vale? Meterlo ahí. Cumpleaños de Hayley, vale. Uy, en esta partida yo ya me he casado con medio Stardew, vale, tío, ya veremos. Emily, Hayley, no me he casado con ellas. Me gustaría meterle el mod ese que te puedes ligar a la borracha, tío. Vale, no, estoy derecho. Bueno, espérate, voy a hablar con el primero. ¡Ey! Este es el señor Hopo, el nuevo granjero. Soy Pierre, dueño de la tienda local. Si buscas semillas, mi tienda es el lugar adecuado. También puedo comprarte productos a muy buen precio. Ok. Vale, no, esto no es, es aquí. Semillas de cauliflower. Kit de judías. Es que no me acuerdo, joder, siempre me pasa igual. Nunca me acuerdo qué es lo que piden en el centro cívico. Y no sé si me piden coliflor, patatas, todas estas cosas. No sé si me los piden. Pues Fields, disfruta el cumple, tío. Mañana, mañana, mañana me lo voy a meter tan fuerte por el culo el diablo que me va a estallar el cerebro. Plátano de primavera tarda 10 días en madurar, pero sigue produciendo tras la primavera cosecha. Crece en una espaldera, ya. Semillas de coliflor, 80. Patata puede ser, es que no me acuerdo, yo creo que... a las 12 sale, sí, a las 11 hora British. Col rizada me la pide, seguro que no, ¿no? Vale, vale, Phil, ya te entendí. ¿Alguien se acuerda? ¿Los cuatro primeros de primavera? ¿Patata, coliflor, judías y chirivía? ¿Los cuatro? Me pide 5 de oro más una normal. Sí, pues las de oro va a ser complicado pillarlas, ¿eh? ¿Judías me pide seguro? Es que no me suena, ¿eh? 5 dorados de cada uno. Chirivía, patata, coliflor y judía. Venga, vale. Chirivías ya vamos a sacar. Pero estas son los normales. De oro, no. De oro, creo que no me pedía nada más que de chirivías. Es que no me acuerdo, tío. Lo podríamos mirar, ¿eh? Sí, las puedo sacar más adelante. Y judías, coliflor y patata, creo que no me pide dorado, ¿eh? Sí. De oro solo... Claro, pero la judía no te pide de oro, ¿no? De oro es solo la chirivía, vale, por eso. Entonces vamos a pillar una y una. Lo que pasa que todavía no tenemos espantapájaros y se me lo pueden comer. Vamos a pillar... Bueno, de esto luego lo puedo coger. Ahora yo creo que lo suyo es plantar todo chirivías para asegurarme que se me salga. Y con el dinero que pillemos, me da... Es que estas tardaban 4 días. Y luego ya vemos. Luego son 4 días, 4 días. Era el día 13. Me da para hacer 3 cosechas. No, hoy es día 1. 2, 3, 4, 5. Y luego... Esa es una cosecha. 6, 7, 8, 9... Otra cosecha, 10, 11, 12 y 13. Pillar eso, claro, pero ya el 13 no lo puedo vender. El 13 ya no lo puedo vender, con lo cual... y la coliflor, ¿cuánto? 12 días. Da más dinero la coliflor que la chirivía, si no me equivoco, pero creo que voy a pillar todo chirivías, tío. Ya está. ¿Cómo era esto? ¿Con el shift apretado? Ahí. Todo chirivías para empezar. Son 25, es una barbaridad, pero bueno. O sea, creo que me he pasado 50 pueblos, tío.
Porque ahora me va a tocar regar una barbaridad. 15 y 25 es una puta barbaridad. ¡Me he venido muy arriba! Vamos a hacer dos veces la chiribía. Y luego ya nos iremos a la mina esos días que quedan colgados. Conseguir pasta, que hay que conseguir pescar. Y eso para cuando llegue lo de la fresa tener mucha... mucha pasta para pillar todas las semillas. Va, son 25, hostia. Esto va a ir para largo, tú. Tampoco pasa nada si no las tengo plantadas el primer día, pero... vale. Tengo una reunión en una hora. Luego vengo a que me sigas convenciendo de que mi vida no vale la pena sin este juego. Vale. De hecho, desde luego, es así, ¿eh? No vale la pena sin este juego. Tu vida. Ni la de nadie. Ahí la energía. Param, pam. 25 son 10. Y otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un momento, vamos a poner un cofre ya en algún lugar. ¿Cómo, hostia, cómo se hacía aquí? Hostia, el cofre sigue esa. Ah, madera 50, no me jodas. ¿En serio así estamos? Sí, bueno, ahora vamos a meter las ideas. 5 y 5, 10. 2, 3. Vale, otro ahí. Y otro ahí. Y me faltarían otros 5 que ya no sé dónde. Bueno, aquí arriba. No me va a dar, no me va a dar para ponerlos todos. Qué gran juego. Esto es un juegazo. Esto es de los mejores juegos que jamás vas a jugar en tu vida, tío. A ver. Que no me va a dar, tío, la energía ni para regar siquiera. La regadera al principio se me había olvidado qué dolor de huevos es. Vale. Me faltan 5 por poner, soy consciente. Y vamos aquí arriba. No, no me deja. Vamos a ponerlas aquí. 2, 3, 4 y 5. Ok. Claro, sí, que llueva en este juego es muy importante. Muy importante, porque significa que no tienes que regar todas las mañanas. Vale, ahora la movida está en que necesito maderas. Es que vamos a ver si me da para cortar otro arbolico. Empezamos a guardar cosas, tío, en los cofres, porque si no... Lo probé el otro día y me cabreó el juego, tío. El Railway Empire, porque... Joder, 50, me faltan 3. 48, uy, no me va a dar, tío. No tengo nada para comer ni nada. Justo. Vale, pues justo me da para hacerme un cofre. Vaya a poder... Pues que, sin energía me queda, pero bueno. Sí, ahora me voy a recolectar. ¿Consumía electricidad? Es que no me acuerdo. De momento vamos a ponerte aquí. Y luego ya decoraremos esto y lo dejaremos ahí súper bonito ahora mismo. Vale, nos vamos por ahí a dar un pirulilio. Mirar con peña. Porque energía poca. Bueno, puedes coger el thistle este, la guadaña. Siempre lo digo mal, no es Cisel, hostia puta. Hola, José Agacid. Qué juegazo, tío. Mira, esto sí se puede comer, pero bueno, lo necesito también en el centro cívico. Oye, soy subnormal, me he puesto el cofre y no he dejado las cosas allí. Espera, vamos para allá. Son las 4 de la tarde, tampoco me va a dar tiempo para hacer mucho más. Inventario lleno. Ay, no. Beverage. ¿Y aquí el agua de dónde se coge, tío?
Eva, mi vieja, tengo que irme hasta allí para coger el agua. Qué coñazo, ¿no? A ver, no. Mete esto. Ahora mismo vamos a dejar todas estas cosas, ¿vale? Esto incluido. Sí, sí, por aquí, ¿eh? Por aquí o por aquí. Yo creo que por aquí va a ser más fácil. Vale. Pues no paso, tengo que romper esto. Vale. Bueno, por lo menos podemos llegar a por agua el primer día, ya la tengo para luego. Y ahora pues vámonos a dar una vuelta por ahí, ¿eh? Ok, 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 ok. La verdad que cuando te sacas todo el zoom así para atrás, claro, se ve mal en un móvil y tal, pero realmente para enseñar una granja, para hacer un vídeo ahí enseñando la granja, te puede venir muy bien. Vamos a hablar con el sistema operativo este de frikis. ¡Linus! ¿Un nuevo vecino? ¡Hola! ¡Hola! No te preocupes por mí, vivo aquí fuera yo solo. Y ahí están mina que te minan, para luego abrirme la mina. Hablar con estos dos, marido y mujer. ¡Demetrius! Saludos, soy Demetrius, científico local y padre. Gracias por presentarte. De nada, you're welcome. ¿Has conocido ya a todos los del pueblo? Suena agotador. No, no los he conocido. Sí, ya sé que puedo construir un pozo, lo sé, lo sé. Chicos, que he jugado mucho a esto, que no os preocupéis. Lo que pasa es que no me acuerdo de todo, pero que no hace falta que me enseñéis que de verdad que sé jugar, que le he metido muchas horas ya a esta mierda. Es que es un juegazo esto, tío. No va a salir mucho por aquí. La parte de abajo es la que más de estas cosas tiene para recolectar. Creo recordar que sí, ¿no? Demetrius no era el marido de la tía esta. A ver si me da tiempo a ir a la playa y recoger algo. Son las 7, yo creo que sí. Mira, otro crisantemo de esto, narciso, que diga. Mira, gusanos, pero es que no me queda energía. Oh, shit. Libro perdido. Encontré un libro extraviado. La colección de la biblioteca ha aumentado. Ok. Se va, se va. Es comida, debería poner a regar tu amor por mí. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo? De estos tampoco me acuerdas. Es que de momento me guardaré uno de cada, ¿vale? O ya cuando me abran el centro cívico. Nada, solo teníamos uno. Aquí sí que cositas que recolectar, pero esto era un chorro de madera, ¿no? ¿Cuánto era? No, mierda. Clic derecho. Eso. 300 trozos de madera podría arreglarlo, vale. Sí, Oselito, a ver, este juego es rejugable. A ver. Sí, es rejugable, yo es la quinta vez que lo estoy jugando. Con lo cual, sí, rejugable es. La historia, bueno, la historia. Los personajes y sus historias son siempre las mismas. El mapa en sí es el mismo, pero el plot de la granja tienes como 6 o 7 diferentes, no sé, 5 o 6, no sé. Es el que es dedicado a la montaña, el para pescar, la playa, no sé qué, no sé cuántos. Pero en sí, el juego es lo mismo, ¿vale? Luego puedes cambiar alguna cosa y tal, pero vamos, es así. Lo que pasa es que rejugable es porque yo qué sé. Es que, de todas maneras, si es que una partida normal de esta, si no juegas con guía, es que son 100 horas jugando sin guía, tranquilamente. Vamos a dormir. No, no voy a hacer una serie de One Military Camp. A ver. El tiempo va a llover. Mañana lloverá todo el día. Bien. La pitonisa. Un brillo no ordinario, una horquilla en conocimiento del futuro. Buen humor. Hoy sería un buen día para ir a la playa y no tenemos el canal de cocina. Ni nada por el estilo. Necesito, tío. No lo tenemos todavía. El Willy, ¿vale? Este es lo de para ir ahora a hacer la pesca. Necesitamos la receta del espantapájaros, tío. Es importantísimo. Acabo de volver de un viaje de pesquero. Deberías pasarte por la playa alguna vez. Tengo algo para ti. Voy. Mike Helios, muchísimas gracias por esos 17 mesazos aquí, ¿eh? Me suscribo hoy, aunque no pueda pasarme
Vale, no te preocupes, ¿eh? Y Bistroy, muchísimas gracias a ti también, guapérrimo, tío. Para que pueda comer mortadela. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Ahora, el nano es más difícil, lo sé, Michael, os está de los 10, pero que tenga que venir a dejar mi Prime. Por cierto, ten cuidado donde plantas el nabo, ya. Que yo planto el nabo como tú y como yo, donde me dejan. Vamos a limpiar esto ya del todo. Pum. Vale. Lo primero siempre es regar, tío, y luego ya nos buscamos la vida. Ok. Está tan bien medido Stardew Valley. Tiene tanto mimo este juego. Tiene tanto cariño. Tanto se ha hablado de Stardew Valley, tío, que no es suficiente, de verdad. Creo que este vídeo, o sea, este juego, después de haberlo jugado tantísimas horas, etcétera, es que se merece un vídeo análisis por mi parte. Aunque hayan hecho 300.000, tío, pero un vídeo dedicado a este juego. Hablándolo y compartiéndolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Alejandro. Pues aquí estamos, tío, disfrutando Stardew Valley por enésima vez. Quinta partida que empiezo. No, este de Story of Seasons no jodas, tío. Story of Seasons es... O este es muchísimo mejor que el Story of Seasons, pero mucho mejor. Vale, se me va casi un tercio de la energy. Esto quítamelo, please. Voy a dejar ya esto... Un saludazo y un besote para Tua. Vale, ahora mismo, si te soy sincero, no sé si tirar para abajo. No sé si es por aquí o por el otro lado, es que no me acuerdo. Bueno, deja todas estas cosas por aquí, me voy a seguir recolectando por ahí dando vueltas. Vale. Vámonos. Sí, creo que... No, bueno, vámonos a hacer la pesca, que me la ha pedido Willy. ¡A la playa! Vámonos a la pesca. Más es temprano, podemos echar el día ahí. Ojo, cuidado, momento Suma Expeditionis. Pronto es esa barrancocita de Suma Expeditionis. Qué bonito es este puñetero juego de... Voy a coger este Narcisín. Podría venirme aquí a recolectar, pero no. Vamos a la playa. De que vaya bien, buena tarde, vuelvo al estudio. Venga, Pijerón, que te sea leve. Vamos a hablar con el niño este, es el cumpleaños de él dentro de un tiempo. ¡Oh, desconocido! ¡Me llamo Vincent! Mi mamá dice que no hable con desconocidos, pero tú pareces bueno. Niño. ¿Tú no has oído hablar de las niñas de Alcácer? Y tengo una buena tarde de estudio, correctísimo. Ahí vamos a ver. ¡Willy! A ver. ¡Hola, muchacho! Había oído que había alguien nuevo en el pueblo. Me alegro de conocerte. Pero ¿cuánto rato lleva de directo? Nada, de directo una hora, pero de partida media. Ah, aún estoy intentando recuperar de mi mes navegando por la mar salada. He conseguido un buen botín, he vendido un montón de buen pescado. He conseguido ahorrar lo suficiente para una nueva caña. Toma. Niño, ¿tú no viste la peli de It? Toma, quiero que te quedes con mi caña vieja. Para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca. Y oye, a lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez, ¿eh? No lo puedo ver, pero ese sonido de inconfundible vuelve a estar de vale. Yes, indeed. Has recibido caña de bambú. ¡Yeeha! Vamos a pescar. Venga, Willy, déjame en paz. ¡Willy! Hay buenas aguas en este valle, todo tipo de peces. ¡Arr! Oh, sí, mi tienda vuelve a estar abierta, así que pásate si necesites algo. También te compraré lo que pesques. Si huele, se vende. En mi barrio eso significa otra cosa, macho. Es algo que solía decir mi viejo. Tu viejo era un golfo. Bien, vamos a pescar. Vamos a pescar. En el tuyo también, ¿verdad, Enric Bass? Vale, pues vamos a pescar donde la piedra... ¿Aquí no había una piedra ahí? Sale en buena pesca.
Vamos a pescar, vamos a echar el resto del día pescando. Oye, volvemos a este minijuego de pesca. En realidad este se hace más divertido que luego, por ejemplo, el de los prehistóricos, este, el Roots of Pacha. Que me gustó el Roots of Pacha, pero tiene muchas cosas que... Se me han quitado la gana de jugar al Roots of Pacha. Roots of Pacha lo peor que tiene... Ahí va, mierda. El Roots of Pacha lo peor que tiene es que me da ganas de jugar a Stardew Valley. Por eso estoy jugando a Stardew Valley, por culpa de Roots of Pacha. Concentraos aquí. Pesca algo, cojones. ¡Han picado! ¡Perfect! Un pez sol, muy bien. Estoy jugando, ¿cómo se llama? Potion Permit. Sí, también muy bueno. Parecía Stardew, pero no lleva a su nivel. No, no, no. Hay mucha diferencia. Con el Potion Permit a este hay muchísima diferencia. Mucha, mucha. Este juego es Dios en su género. Es que es inconfundiblemente mejor. O indiscutiblemente mejor, quería decir. Que cualquier otro juego de su género. Está tan bien medido. Tiene tanto mimo en todos y cada uno de sus aspectos. Que esto va a ser inmejorable. Yo creo que me muero sin llegar a ver un juego de granjitas mejor que este, tío. Y cuando el mismo creador de este saque el Chocolate, el Haunted Chocolatier, mismo universo, mismos gráficos, mismo todo, pero en vez de tener una granja, tienes una chocolatería, ¿vale? Es un juego que se está inventando el pollo, hay fantasmas y no sé qué. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a quedar eclipsado por Stardew Valley. Porque vamos a esperar todos un juego que nos guste tanto como Stardew Valley y eso no lo va a conseguir ni él mismo. Estoy convencido. Y no va a ser para nada mal juego, ¿eh? Simplemente es que no va a poder ser mejor que Stardew Valley. Y la gente se quejará porque no es mejor que Stardew Valley. Acuérdate lo que te digo. Si se me repiten los pescados, los vendo. Si no, no. Oh, oh. Oh, oh, oh. Venga. Vámonos, sardinetas. Algo de ser factor sorpresa y lo que incluso es que Stardew Valley. Hombre, factor sorpresa tampoco, quiero decir. O sea, el primer juego de estos fue el de la Nintendo. ¿Cómo se llamaba, tío? Es que ahora no me ha dado una alga. ¿Cómo se llamaba? El. Me sale Sailor Moon, coño. El Harvest Moon. Vale, y ya de ahí salieron los History of Season, no sé qué. Y este clarísimamente está inspirado y algunas cosas copiadas del Harvest Moon. Lo que pasa es que cogió la fórmula y la mejoró tanto en todos sus aspectos que claro, que es que... No, no, no es el mismo creador, es el mismo género. Vale, pues me voy a comer el alga. ¿Se me da para pescar algo más? No, ¿cómo se comía? Eso es, sí. Es que no me cabe, es que tengo una mochila de mierda, tío. Lo que pasa es que este es mejor en todos sus aspectos que el Harvest Moon. Lo cogí y lo ultra mejoró. Y es que esto, tened en cuenta que lo hizo una única persona, él solo, tío, en sus ratos libres, ¿sabes? Cuando salía de currar se ponía a trabajar en esto. Vale. Es la polla, si lo piensas, ¿eh? Un genio. Sí, para verlo. Además... Para stream funciona muy bien, porque la mayoría del rato que se está regando, que si no sé qué. Puedo estar hablando con vosotros, leyendo el... ¡Ay, va, mierda! Leyendo el chat, menos cuando estoy pescando, que se me van los pescados. Tranquilísimamente y jugarlo y disfrutarlo. Es un juego lento, ¿eh? Porque el progreso se hace en varios días. O sea, la primera cosecha, lo más rápido son las chiribías, son 4 días de in-game, ¿eh? Y un día de juego se te van tranquilamente cuarto de hora. El cofre, cógelo. Es un regalito. Lo que pasa es que no me va a caber el cofre. Que subnormal soy. Vale, sardina. Y ahora que me da y qué tiro. Cebo. Y coge el cebo y nos vamos, ¿vale?
Yo jugué mucho el de la DS, el Harvest Moon, ¿no? Bueno, pues este está para Nintendo Switch también, lo tenéis para móvil, lo tenéis para consola, lo tenéis para todo, ¿vale? Y ya os digo, este es el mejor y con diferencia de su género, con mucha diferencia, de verdad, ¿eh? No quiere decir que los demás sean malos juegos ni buenos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que este es mucho mejor que cualquier otro del género. En su día, pues yo nunca lo jugué el Harvest Moon, o sea, he visto vídeos a raíz de viciarme a Stardew Valley, he buscado tanta información de esto y de los demás, he visto muchos vídeos y he visto las diferencias, he visto muchas comparativas, mucho gameplay y tal. Y claro, hombre, para la época Harvest Moon fue pues la polla, ¿vale? Pues que luego llegó el Eric Barón, el creador de esto, y dijo, espera, que me voy a sacar el nabo. Vale, vamos a ver, como no me acuerdo que hay que llevar arenque, sardina, anchoa y sardina, vale. Vamos a guardar la sardina, el arenque y una anchoa, ¿vale? Sardina, anchoa. Porque no puedo ponerlo donde a mí me dé la gana, tío. No es que estoy haciendo mal. Y luego pez sol, que tampoco lo tenía. Sí, es que no me acuerdo cuáles son los que... Si la sardina hay que guardarle, el arenque, no sé qué, la anchoa, el pez sol. Las sardinas sí que las voy a vender. Muy bien, pesca, pesca lo que hay ahí. Vale. Y aquí la verdad que puedes guardar esto y esto. Nos podemos ir a dormir. A dormir. Que para mañana es tarde. ¿Quieres irte a dormir? Sí, por favor. ¡Me muero de ganas! Henry Cortinas, muchísimas gracias por esos 11 meses. Habilidad con la caña de pescar, más uno. ¿Y cuándo me vais a dejar desbloquear, cabrones de mierda, el espantapájaros? Que ya me va a venir el cuervo y me va a joder. Que lo estoy viendo venir. Lloviendo y no hay que regar. Pues mira, de momento no ha venido espantapájaros. Hoy pues igual nos deberíamos de ir a pescar, porque además me van a salir pescados diferentes. No, no, no. Pitonisa el tiempo para mañana. Mañana va a estar despejado, era obvio. No va a llover dos días seguidos en primavera. Y la pitonisa dice que... igual, los espíritus están muy felices hoy. Buen día para pescar. Vámonos a pescar, tíos. La mina hubiera sido mejor, pero todavía no puedo. Vámonos a pescar. O igual debería estar... No lo necesito. Esto sí puede ser. Esto no, esto no, esto no. Vale, y cógete el cebo y... No, perdón. Y la caña, ¿vale? Vamos a pescar. El granjero se va a dormir a las 4 de la tarde. ¿Has visto, eh? Tu, 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 tu. Lo que se levanta a las 6 el tío, tronco. Ti, 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 ti. Joder, que es que qué ganas le tenía al puto Stardew Valley, macho. Tu, tu, y verdad, y no había música cuando llueve, tío. ¿Que yo qué? ¡Hombre! Hombre, ¿quién se ha rajado? ¿Tú que me tienes miedo? Has dicho, no, que tengo una promoción, que no sé qué. Excusa barata para no enfrentarte a mí, que me tienes miedo. Miedo, cochinoide. Ya, vamos a pescar. Oye, ¿cómo se hacía? Un momento. ¿Cómo se hacía para poner...? No. Hace dos peces, piquen antes. Añádelo a una caña de pescar para usarlo. Yo, ¿cómo se añadía? ¿Alguien me sabe decir...? Te voy a dejar el culo para reutilizar la cremita de LED que tienes en casa. Anda, chaval, anda, anda, flipao. Y ya lo sé que has estado practicando, que tienes una serie y todo, ¿eh? Pero miedo cero me das. Gente, fuera de coña, ¿cómo se pone...? ¿Por qué no puedo poner el cebo? Es a partir del siguiente nivel de caña, o sea que esto lo puedo vender tranquilamente. Bueno, lo iré guardando. Vale, bueno, pues vamos a pescar. Un ratito aquí. Y luego nos vamos al río, al lago. Hola, pero ahora de saludo... No, hola de mar. Pues entonces ponle una H, Lurdoc. Es que me acuerdo que según la hora del día... Espera, 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 a ver si me da regalito bueno. Según la hora del día y... Si llueve o no llueve, te salen unos peces u otros. Pero claro, yo no me acuerdo. Arenques, este la tengo. Catriel, muchísimas gracias por esos 16 mesazos. Joder, me cago en la hostia.
Vale, estas semillas no las voy a coger, las mena de hierro sí. Esto es basura, esto fuera. Ok. Muchas gracias, Catriel. El Kai cobarde que se ha rajado, Se ha rajado. Sardina. Sí, también depende del lugar, sí, me acuerdo. Eso sí que ya luego hay que tirar para los peces legendarios, hay que tirar de guía porque son en específicos, que si la primavera, el no sé qué, las noches de luna llena y como fuera. Eran difíciles, yo me acuerdo que es lo que más me costó de todo el juego. Bueno, eso ya, y encontrar algunos artefactos para el museo. Lo que más me costó en mi partida normal. Pero es que este juego, si te lo haces sin guía, hay cosas que se te pasan. Bueno, yo cógelos todos. Y una geoda. Joder, necesito el... Mierda. Esta sí que me las comeré ahora. Sí, sí, es un reto, ¿eh? Es un reto. Pero luego los podías poner con un expositor y tal, ¿sabes? Muchas gracias, Katri, por los 16 mesazos. Es que flipas, ¿eh? Tú... ¡Ay, ay! Que se me va. Este es nuevo. Fletán, creo que este solo salía cuando llovía. Consigue que piquen los legendarios. Son jodidos de... Sí, son muy difíciles de pillarlos, sí. A mí me costó mucho. Creo que os decía que si este juego lo haces sin guía, hay cosas que hasta que las averiguas y los pillas de puñetera casualidad. Y claro, y dices, hostia, pues ya no puedo pillarlo hasta el año que viene. Y te toca hacerte un año entero porque te ha faltado un no sé qué, ¿sabes? Mi última partida se me olvidó, creo que eran las remolachas que eran de verano. Y a ver, vamos por esto. Nada, nada, he fallado. A veces te lo ponen muy difícil coger el cofre. Sin guía este juego, lo que te digo, 5 años sin game. No, mala, ¿eh? Vale, y la alga. Nada, déjala. Póntela. Ya sé que las necesitas luego para tal, pero ahora mismo me da igual. Pesca. Cuando esté lleno me vuelvo a casa, los dejo y luego me voy al río o algo. O al lago. Qué relajación, team, ¿verdad? Y mañana nos vamos a meter tan fuertemente el diablo por el culo. Me lo voy a bocardar, tío. De verdad. Me lo voy a meter hasta el sentido. No, el juego sale el día 6, pero los que hemos reservado la edición Deluxe Pollas en Minagrator o algo así se llamaba, podemos jugar desde hoy a las 12 de la noche, vamos. A las 11 aquí en el Reino Unido. Que son 100 pavos la edición esa, que te viene con el pase temporada y pollas en vinagre, pero bueno, es mi trabajo y pues soy un viciado de la vida. Lo he pagado. Eso que el fin de semana no voy a poder jugar, que solo puedo jugar mañana, pero bueno. Lo justo, grabo un videíto a YouTube y luego nos pegamos el resto del día en directo. Pues a lo mejor es a la 1 y era a las 12 aquí en el Reino Unido, Torget, no lo sé, ya me estás haciendo dudar. Lo miré el otro día, yo creía que a las 12 Centro Europa, a las 11 GMT, pero igual son a las 12 GMT y a la 1 Centro Europa, puede ser. No lo sé, no estoy 100% seguro. Mi ventilador, ven aquí que tengo calor. ¡Vámonos! Uf, ya no me hago perfecto. Venga. Dice, creo que es como dice Torget. Vale, pues eso, a la 1 en España, a las 12 de aquí. Vale. Chicos, yo que sé, perdone. ¡Perdonad! Lo siento mucho, no lo volveré a hacer. O sí, que os follen. No, que no me acordaba. Lo miré y ya me lié la cabeza. Confirmado, vale, guay. Nah. Tiene sentido. Si lo quieren hacer a primera hora del día, pues tienen que hacerlo a las 12 GMT, claro. Ahora de aquí. Anchois.
Sí, me dice John, así dudo. No, ya está. Pasa, ya es ahora, estoy en el quinto sueño. Yo, con lo poco que me dejan dormir los niños y lo que tengo que madrugar por los niños también, normalmente me voy a las 10 de la noche, entre las 10 y 10 y media. Mira, una platilla. Pues se acabó, me voy a ir porque... Vale. Entre las 10, 10 y media de la noche me quedo frito todas las noches. Y luego, raro es el día que a las 6 de la mañana no estoy en pie. Después de que me hayan despertado los niños no sé cuántas mil veces. Un coñazo, tío. A ver. ¿No podemos ir al lago? Igual no estoy muy lejos del lago para ir. Seguir pescando. Hola, Neopi, buenas tardes. Para. Tengo muchas ganas. ¿Y qué clase vais a jugar vosotros? Yo creo que me voy a hacer un bárbaro, ¿eh? A tomar por culo. De la beta fue el que más difícil me resultó usar, tío. Y creo que eso va a ser bueno. No, a ver, aquí, perdón. Ay, joder, con la caña. Sí, el niño grande duerme más. Lo que pasa es que lleva una rachita un poco mala últimamente. Despertarse 3-4 veces, de pedir dormir contigo y no sé qué. Y al final... A ver, sardina guardada, arenque guardado, pez sol y anchoa. Arenque ya está guardado, fletana hay que guardarle, platillo hay que guardarle, sardina hemos dicho que tenemos, anchoa hemos dicho que tenemos, sardina hemos dicho que tenemos y arenque hemos dicho que tenemos. Pues vamos a venderlo, venga. Hay que guardar esto y esto. Y... ¡No! ¡Joder! ¡Qué manía! Vale, mete esto, 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 esto y esto. Y aquí que se te ha olvidado, mete esto, ¿vale? Y vámonos al lago, pero vamos por arriba. Yo creo que tardamos menos. No estoy muy seguro si tardo menos o más. Rogue, quiero probar, que es el nuevo, después druida. ¿Así vais a jugar vosotros? Tío, nadie se va a pillar el bárbaro, de verdad. ¿Voy a ser el único rarito, tío, que se pille el bárbaro? El Street Fighter 6, yo no voy a jugar al Street Fighter, lo sé. De pequeño era mi género favorito, los jueguecitos de peleas, y le metía horas y horas al juego de peleas. Era bastante bueno. Pero ahora de mayor se me han quitado las ganas, tío. No, ya no, por lo que sea, no me apetece, tío. Venga, aquí. Creo que yo pescaba aquí, justamente. Nigromante me pareció muy fácil a mí también en la beta, demasiado fácil. Y el que más difícil me resultó fue el guerrero, el bárbaro. Pero yo qué sé. Además es la clase que más me mola, ¿eh? Ahí dar de hostias. Hey. Va aliando, nuevo pez, perca. Cambia muchísimo desde la beta. El early y el late no tienen nada que ver con casi ningún personaje. Sí, Torque, eso es lo que he leído por ahí. Que realmente la beta la tenían tocada, te tocaba mucha más mierda legendaria y tal. Entonces, no lo sé. A mí es que me apetece, yo lo tengo claro. O sea, voy a ser bárbaro. Y si no el nigromante porque me mola, es que le vi demasiado fácil. Igual ahora lo han entre comillas nerfeado o algo, no lo sé. Volviendo a los orígenes, Refor, claro que sí. Es que este juego, yo sé que lo voy a jugar. O sea, yo seré un octogenario. Tendré 80 años, me dolerán los dedos de artrosis y no podré ni moverlos. Y diré, me apetece echarme una partidita al Stardew Valley. Lo sé, es que este juego. ¿Y nadie hechicero? Yo hechicero no, a mí no me gustan. En estos juegos siempre el que menos me gusta es el hechicero. Y después el rogue, me ha pasado siempre. Cualquiera de los, otros tres me llaman, pero... Vamos, voy a tirar de este seguro. El Nigromandolin es muy fuerte con pets, pero el late... No está roto. ¿Cómo? Espera, que no... Ahora te leo. Y venga, voy a coger la recompensa. No te vayas, pececito. Ahora te leo. Oh, cabrón. ¿Anquila? No. Y dices, a ver, se para el tiempo, ¿no? Cuando esto... Espera, no, pero si saco el menú, sí. Lágrima helada. 4 de ellas. Un momentito, ¿qué dices, tío? Se para el tiempo, ¿no? Si yo me meto en el menú, creo. Que yo sepa, el nigromante lo nerfearon bastante, vale. Y nadie hechicero... El nigromante en early es muy fuerte con pets, pero en late el de veneno está roto. Cosas así. No lo sé. ¿Hay alguno de vosotros? Pues seguro que aquí hay peña que controla muchísimo más de todos los diablos que yo, que no sería difícil.
Pero hay alguien que se haya buscado ya builds hechas por los que ya han jugado el juego y tal, de Bárbara, alguna guía, algún vídeo de YouTube, alguna página en internet, algo. Si lo tenéis, por favor, pasaros links por aquí, por favor. Vale, sigamos. Las 4:30, todavía me da tiempo. Y luego me voy a venir a recolectar este, porque esta no la tengo, la piña esa, nunca sabía lo que es. Yo no quiero mirarlo, yo no puedo investigar cuando salga asco. Sí, sí, ya lo sé, pero yo qué sé. Informadme un poco, si luego voy a hacer lo que me dé la gana. Yo sé que lo voy a probar todo, ¿sabes? Como puedes cambiar los puntos e irla cambiando a voluntad y tal. Al principio es barato, luego se hace más caro, pero bueno, un motivo más para grindear, ¿sabes? Max Roll, vale. Me la voy a dejar aquí abierta y luego le echo un vistazo cuando termine el directo. Esta noche me despertará a mitad de la noche cuando me despierte el nene y diré, buf, ¿me voy a jugarlo? De verdad, voy a estar así. Pasa que quiero grabar la primera hora, la quiero grabar y subirla al canal principal. Intro todo, mi primer momento. ¿Y qué vais a jugar? ¿En el nivel más fácil de primeras o vais a jugar en el otro? Un siluro, bien. Este me acuerdo que lo piden. O me suena, me quiere sonar. A mí el Rogue y Bárbaro son los que más me gustaron en la beta. Yo... ya te digo, voy a ser... es que lo tengo claro. Quiero ser el Bárbaro. Supongo que soy el raro. Se recomienda el más fácil hasta el nivel 50 y luego a tope. ¿Y eso por qué? Pregunto, ¿eh? Desde mi ignorancia absoluta, Rafika. Un barbo. Un barbozo. Y me dan una espada antigua, artefacto, mira. Luego son difíciles de conseguir estas mierdas. Más fácil han recomendado porque sube el boss y lo que hace es estar más tiempo estancado en un boss. Vale. Vale, pues jugar es más fácil, no sé. Tú pescabas en el sitio de los animales. Sí, ahí también. Ahí es el río y aquí es el lago, ¿no? Creo. Esto no lo quiero. Alga verde. Que esto luego se utiliza para no sé qué, pero es que no me caben las cosas. Me tengo que volver y si quiero coger esto, ya no me cabe, tío. Bueno, voy y vuelvo, que me da tiempo en el día de hoy. Es más de clases a distancias. A mí me mola meterme al mogollón. Gestionar la vida ahí como se pueda. Sí, ¿qué es lo que le daban de recompensa? Hay una especie de como de competición, de un concurso, si es verdad. Que son los 1000 primeros, dices. Que llegan al nivel 100, pues se llevan un arco, pero no sé, los 1000 primeros. ¿Y qué se llevan? ¿Qué les dan? El Diablo 4 y yo como druida, ¿no? Yo creo que voy a ser el raro yo en este juego, tío. Ya te lo digo yo. Está en la estatua de Lilith. ¿Y no le dan dinero? Esto lo digo en serio. Vale, esto lo vendemos. Este le guardamos, le guardamos, le guardamos y le guardamos. Y lo demás para vender. Esto hay que guardarlo, esto hay que guardarlo. Esto hay que guardarlo. Y esto hay que guardarlo. Y esto hay que guardarlo todo ello. Y esto hay que venderlo. Vale, ok. Y me voy corriendo a coger aquello. Tú ya estás en verano, no, yo esta es mi quinta partida. Mi quinta partida, la partida que más lejos llegué fue al año 5. Año 5. Y lo tenía absolutamente todo desbloqueado y tal y... bueno, eso fue al principio, ahora luego metieron una isla aparte ahí con palmeras y no sé qué. El 100 en hardcore no es cosa fácil, bueno, tiene que ser una locura, eso es grindeo puro y duro. O sea, yo ya, spoiler alert, no voy a llegar al nivel 100 con ninguno. Ah, es que lo sé que no. Acá, no puedo pasar todavía a coger aquello. ¿Me he venido hasta aquí para nada? Sí, me he venido hasta aquí para nada. Vale. Pues nada, volvamos y a dormir. Es que estoy viendo tu sede esta tarde. Vale, vale, vale. Buah, chaval, qué ganas tengo de jugar al Diablo, tío. Es que estoy muy viciado a esto y al Diablo. Creo que ahora mismo los directos van a componerse de un día Diablo, un día esto, un día Diablo, un día esto. Así vamos a ir. Menos los jueves, que quedaremos con este hombre para ganarle. A dormir.
Sí que habremos sacado dineritos. ¿Quieres irte a dormir? Sí, por favor. Me muero de ganas. Habilidad de caña de pescador, nueva receta, fabricación CEO. Mira, lo puedo fabricar yo. Día 3 de la primavera. Bueno, ni tan mal. Eran 1000 pavos, ¿no? Lo que valía la mochila. Un hueco más, o sea, una fila más en la... En la mochila, no me acuerdo. Vivir de la tierra. Esto aconsejo. Aquí volvemos al truco para vosotros. Escuchad. Esto va para los que habéis estado. Buscad cebolletas en el suroeste. Del pueblo donde el río se une al océano. A veces pueden encontrarse unas cuantas juntas saliendo de la tierra. Hoy nos vamos a ir a hacer eso. Venga. ¡No! ¡Puto! ¿Lo veis? O sea que sí les dan dinero. Ahí va, espera. Yo vendo sombreros, ¿vale? Poc, viene cosa vieja, vieja. Poc, traer monedas. Ratón sombreril. Pere, pepe. Pere, pepe, pepe. Pere, pepe, pepe, pepe. Saca la escopeta, es con ganas dan, ¿eh? Vale, esto está pausado, ¿no? Con el menú abierto, vale. Vale, me voy a despedir de YouTube. Ahora seguimos los de Twitch. Un besito, YouTube. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye.